El Porvenir y el Atlético San Jerónimo. En la tarde de ayer charlamos con el técnico del Porvenir, el señor Andrés Novara. Me va bien, estamos contentos, terminamos bien el partido. Y realmente, bueno, nos alegró porque hacía ya tres o cuatro partidos que no nos encontrábamos con un triunfo, habíamos perdido, habíamos empatado. Habíamos empezado muy bien la temporada, ganando tres partidos seguidos y después habíamos notado la ausencia de algunos jugadores. Nos costó rearmar el equipo. Hoy por suerte encontramos el equipo, jugamos un primer tiempo acertado defensivamente. Nos faltaba un poquito más de esfuerzo para vulnerar la defensa de San Jerónimo. Y en el segundo tiempo, bueno, tuvimos 15 minutos que creo que fuimos superiores. Y ahí encontramos los goles de tiro libre, de llegada. Y bueno, eso hace que el resultado sea abultado 4-0, después era solamente sostener el partido. El tiro libre abre un partido muy cerrado, para nosotros, para lo que estábamos viendo de afuera. Era partido cerrado para nosotros, no, nos faltaba un poquito más, hablábamos con los jugadores en el entretiempo, nos faltaba un poquito más de cambio de ritmo, nos faltaba un poquito más de acierto, nos faltaba un poquito más de precisión en esa última jugada. Por suerte el tiro libre fue para nosotros, aprovechamos, fue buen remate, fue bien esquinado, el arquero no llegó por arriba de la barrera, eso nos puso ventaja, eso nos permitió que San Jerónimo se adelantara un poquito para ver si podía empatar y nosotros llegar de nuevo y volver a llegar, hizo que hiciéramos dos o tres goles seguidos, nos permitió ganar el partido con comodidad. El que no haya visto el partido y vea el resultado va a decir, bueno, el Porvenir lo bailó. Pero bueno, fueron momentos exactos donde se pegó, donde la pelota llegó a la red y hicieron los cuatro goles apenas comenzó el segundo tiempo en 15 minutos. Sí, el fútbol tiene estas cosas. El fútbol, perdón, la semana pasada nosotros perdimos con William Kemi 3-1 y también tuvimos un partido parejo. Fue un partido parejo y en 10 minutos nos desacomodamos. El William Kemi aprovechó, nos metió dos goles seguidos y ya nos dejó fuera de partido. Cada vez que íbamos para adelante, ellos nos complicaban con un contragolpe. Llegaron al tercer gol, 3-0, un partido que era parejo. Pero bueno, el que hace los goles es el que gana. Hay que vulnerar la línea del arco y bueno, así son las reglas, ¿no? Yo que nos vamos contentos porque hemos jugado un buen partido en ese segundo tiempo. Donde supimos aprovechar las situaciones que se nos generaban y después, bueno, sostener el partido con cuatro goles arriba. Bien, se ganó también en reserva. ¿Han recuperado algunos jugadores en vistas a lo que se viene de la liga? Sí, hemos recuperado algunos jugadores. Desgraciadamente, Isaías López, que es un lateral izquierdo que había jugado los primeros tres o cuatro partidos, está lastimado, está lesionado. Pero bueno, hoy volvió Vizcarra después de una suspensión y logramos meter en el equipo a Mateo, que es un jugador de acá del club, es un chico joven, Mateo Aramburu, tiene 17 años, un chico que está pensando en ser jugador de primera, nosotros apostamos mucho a él, inclusive llega y marcó un gol, una alegría grande para él, que me había dicho que había soñado con eso, así que la verdad que nos vamos muy, muy contentos. Bien, ¿qué pasó con Joaquín Gallardo? Que salió, se tomaba el muslo, la parte de... Bueno, hace ya un par de semanas que viene con una contractura fuerte. Lo dejamos descansar en la semana, entrena poquito. Un partido no lo jugó, pensando en que lo podíamos recuperar un poco más. Pero todavía la molestia sigue. Naturalmente, él para nosotros es importante por la pegada que tiene, por la zurda que tiene, por la velocidad. Lo contamos en el equipo. Así que bueno, nos sirvió para que llegue a hacer los goles que hizo y después decidimos cuidarlo, sacarlo los últimos 20 minutos para que descanse y tenga esa pierna izquierda descansada para el próximo juego.